fiscal de Santiago. Marta Heredia no puede salir del país. La cantante Marta Heredia no podría salir del país y menos a Estados Unidos, hacia donde llevaba heroína, siendo condenada a 7 años de cárcel y en la actualidad está bajo palabra. Así reaccionó este martes el fiscal titular de Santiago, licenciado José Francisco Núñez, al considerar que el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago la condenó a 7 años de prisión y quien obtuvo su libertad bajo palabra y hasta que no cumpla no puede moverse del país. Marta Heredia, aunque cumpla la condena de los 7 años impuesta por el tribunal, en la actualidad goza de libertad bajo palabra, las autoridades de Estados Unidos vuelvan a otorgarle visado hacia esa nación. Heredia goza de un régimen privilegiado de libertad bajo la supervisión del juez de ejecución de la pena, Dr. Rubén Darío de la Cruz Uceta. Sobre ese particular, el fiscal titular de Santiago José Francisco Núñez consideró al responder preguntas de los periodistas que Marta Heredia no puede hacer nada sin notificarlo a la justicia. Ha de recordarse que la cantante dominicana fue apresada en el Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago y se declaró culpable de tráfico de drogas y a los Estados Unidos. En esa ocasión trató de sacar del país la cantidad de 1,290 kg de heroína que estaba distribuida en 16 porciones dentro de los tacos de sus zapatos. La cantante, cuando fue detenido llevando hacia Estados Unidos heroína en los tacos de sus zapatos, tenía la cantidad de 23 años de edad, pero antes había ganado fama internacional al obtener el primer lugar del concurso Latinoamerican Idol en el 2009 en Mar de la Plata en Chile, cuando apenas tenía 18 años de edad. A su retorno al país tuvo un gran recibimiento de la población.